¿De qué forma puede haber, no hay carta mágica para solucionar, pero cómo soluciona que en toda una nación pequeños o grandes grupos ciudadanos que concurrieron a las elecciones municipales, que tienen el planteamiento bajo el nombre de fuera y que consiguieron representación o no, ahora puede unirse para hacer una gran mayoría o gran España en común o no sé cómo se puede llamar eso? Faciliten y contribuyan a organizar y coordinar para la construcción de esa candidatura de unidad popular. Creo que al final tenemos que tener presente que se trata de mecanismos participativos construidos desde abajo y que las candidaturas hipotéticas a nivel más amplio, pues lo que podrían tener perfectamente son referentes sociales y políticos reconocidos por la población y las circunscripciones provinciales encabezando junto con muchas personas de diferentes organizaciones, pero que convergen en torno a un programa en común, unos acuerdos de mínimo, de acuerdo a la necesidad del momento. ¿Qué necesidad? Pues yo creo que hay que tener presente, por ejemplo, yo ayer en Coruña aparecía un hombre en la Marea Atlántica, un señor que decía que, bueno, que él tenía 50 y pocos años y que se había quedado en el desempleo y que llevaba ya 5 años cobrando 420 euros. Y él decía que teníamos que conseguir la unidad popular porque esta situación tenía que cambiar. Y yo creo que si no somos capaces de escuchar ese tipo de argumentos, ese tipo de explicaciones, no merecemos ser dirigentes políticos. Porque nosotros estamos en la política para transformar la sociedad y para mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces esas circunstancias son las que deben de motivarnos para empujar hacia esa candidatura a unidad popular. Y los problemas jurídicos, incluso el nombre, ¿no? Vamos, son cuestiones secundarias. Al final la gente lo sabe reconocer. Aquí es Orense Común, en Coruña es Marea Atlántica, al otro lado es Compostela Alerta, y la gente, sin embargo, los identifica como parte del mismo proceso, aunque tengan un nombre distinto. Igual que ahora Madrid o Barcelona en Común. Entonces, yo creo que todo eso es lo que hay que conseguir. Los retos existen, tanto operativos como de momento políticos, por la falta de voluntad política que todavía está encima de la mesa, pero que requiere mucho diálogo. Yo creo que los malos compañeros me han dicho ahora mismo, mucho diálogo para ir limando las diferencias y encontrarnos en un espacio común que sobre todo se base en la participación ciudadana, porque lo que queremos resolver son las necesidades de la gente sencilla, la gente común, la gente que nos para y nos dice, como no os usáis, debería pegaros una paliza, porque al fin y al cabo la posibilidad de transformación existe única y especialmente si hay ese proceso de unidad popular. No es una garantía, pero desde luego es una condición necesaria. Ahora que hemos resultado en las municipales, que ven un poco más claro que la cosa avanza, ¿os planteáis que es el escenario de Cataluña adelante las elecciones? Yo matizaría, el enemigo no es Rajoy o Pedro Sánchez. Yo creo que Rajoy es un simple sirviente de las grandes empresas, de las grandes fortunas, que quien manda realmente en Europa no son los políticos, sino las grandes empresas, los llamados mercados, que son grandes fortunas que tienen capacidad de coaccionar, extorsionar al poder público. Por lo tanto, el enemigo es el poder económico, a mi juicio. Y los pueblos que tienen son determinados vasallos que operan como títeres en los parlamentos al servicio de ellos y no representando a la mayoría social. Pero ningún miedo, ellos saben perfectamente que allí donde ha habido candidaturas de unidad popular lo han pasado como mínimo mal, han sido muy penalizados y han perdido ciudades que para ellos eran emblemáticas y
incluso problemáticas desde el punto de vista de la corrupción, como Santiago, ¿no? Que tuvieron que cambiar a todos sus concejales por corrupción y ahora, pues efectivamente, ha sido la ciudadanía la que ha hablado. Pero las elecciones anticipadas no nos asusta la posibilidad, no contamos con ella, creemos que de momento parece todo apuntar a que va a ser en noviembre. De todos modos, el hecho de que fuera en septiembre significaría que tenemos que correr más rápido, mucho más rápido. Pero la necesidad sigue siendo la misma, solo faltaría que por adelantar las elecciones nosotros dejáramos de intentar la unidad popular. No puede ser así porque la unidad popular no es una cuestión tacticista, es una cuestión de convicción clara. Ese es el sentido en el que nosotros intentamos construir. Bueno, yo creo que no pasa nada, que no le pasa a ninguna otra organización en un momento como este. Creo que el 15M fue un hito que cambió los códigos de la política. Aquellos que estábamos en las plazas lo entendimos, yo creo que con mucha claridad. Yo decidí participar en el, vamos a decir, juego institucional, porque creo que es una herramienta necesaria para transformar la sociedad. Lo sigo creyendo absolutamente. Una herramienta que decir que ayuda, pero que no es suficiente. Por lo tanto, creo que la movilización social es imprescindible y la participación en la calle. Y el 15M le siguió también el 24N, que es el segundo hito que yo creo que ha dejado las cosas muy claras. Y ha modificado claramente la crisis económica, la erupción del 15M, ha modificado el panorama político. Estamos viendo como partidos como UPyD pues están en una crisis ya prácticamente terminal, que nosotros hemos defendido en intención de voto, que CiU se ha roto, que el PP está profundamente herido, el PSOE está desconcertado, que es decir, las estructuras tradicionales de partidos políticos que se han sufrido en sus carnes, la movilización política y los cambios en los códigos de interpretación política. Entonces, en ese sentido no le pasa nada a Izquierda Unida. Nosotros lo que tenemos muy claro es que el proyecto político de una izquierda organizada, ideologizada y anticapitalista es profundamente necesario en, en esta sociedad. Y creo, además, que eso significa adecuar Izquierda Unida al momento político. Por eso hay que renovar y refundar Izquierda Unida para que sea un instrumento que la gente diga, pues yo quiero transformar la sociedad y quiero contar con Izquierda Unida. Porque hay que hacer, por lo tanto, toda la autocrítica del mundo, porque queremos que seamos un instrumento para la gente. Y eso significa adaptarnos a los métodos, participación y también a las formas. Y por eso el compromiso de Izquierda Unida es clarísimo con la unidad popular. Hubo gente que dentro de Izquierda Unida no lo entendió así antes del 24N. Yo creo que después del 24N ha sido la propia realidad la que desborda. Y en ese sentido, la absoluta mayoría de la formación de Izquierda Unida está comprometida con esos principios, que son además los principios originales de Izquierda Unida cuando se fundó en 1986. Por lo tanto, lo que le pasa a Izquierda Unida es un poco lo que le pasa a la sociedad, pero estamos seguros de que con esta nueva Izquierda Unida que ha hecho autocrítica, pues participaremos con humildad de la transformación social. Y digo con humildad porque no hay ninguna fuerza en solitario que pueda protagonizar la transformación social de este momento, sino que todos sumamos codo con codo, con respeto a nuestras diferencias, pero para transformar la sociedad. Eso como respuesta. Luego se podría hacer una tesis entera. ¡Qué barbaridad! No, es que yo quería hacer una pregunta sobre... creo que hicisteis un poco de autocrítica sobre algún paso a paso que disteis en su momento y se os penalizó. Ese no la veo en la mesa, le fue el me imagino que sobre el sistema que utilizasteis de votación para elegir a la candidatura o la... El sistema de votación, que se necesita más que más abiertas, pues estábamos totalmente convencidas en aquel momento de la su utilidad y que seguimos estando en este momento. Yo creo que fue más o que sacamos como proceso de aprendizaje. O que sacamos, pues, de deixar ben claras cuáles son os métodos, de deixar ben claras cuáles son as líneas de traballo, de deixar ben claras cuáles son os espazos de conversa de unhas en común, que non son outros que a súa asamblea, non son outros que o seu grupo de traballo. Entón, nese proceso, no que, bueno, confiábamos en o ritmo, e confiábamos en o ritmo para desconfiar en ninguén, pois, se deixaron cousas un pouco sin falar, un pouco sin explicar,
Por lo camino, por esa confianza de vos hacer que teníamos entre todas nos. Pues o que aprendimos de esto é que, bueno, que temos que falar máis incluso, con moita máis sinceridade, e que temos que deixar ben claros todos os métodos, todos o camiño, todo que artellamos en os sorvedores, que temos que estar ben claros e explicar, para que non haxa ninguna dúbida. Por o camino, eu creo que simplemente é un proceso que foi aprendizaxe, non é... Y os queda la sensación de que si no hubiese habido esa falta de claridad o de comunicación, sí, se hubiese conseguido bastante más en este momento, en estas municipales. Sí, a nivel de números, pues a nivel de números probablemente sí, pero a realidad es que tuvo que ser así, que no podía ser de otro sexo, porque si no, si fuera de otra manera, muchas de las que estamos ahora en Ourense en común, y voy a atrever a decir que incluso las tres concejales que estamos aquí, no estábamos. Entón, tivo que ser deste xeito, porque eu creo que deste xeito saímos máis reforzadas, fixemos unha campaña cun número de xente implicada, que foi despois deste proceso que se implicou, un nivel de enerxía, que además estábamos valorando antes de que chegara Alberto, un nivel de enerxía o 100%, entón, se chegamos aquí, foi por como foi ese proceso. E se o que podemos construir a partir de agora, gracias a este proceso, e además gracias a este aprendizaje noso, e de outras forzas que participaron e que queremos participar, se o podemos construir foi gracias a este proceso. Eu vou destacar deste tema da confluencia de popular que hai esa red dos bastantes, como ven, xa ven a Galicia, non sei se senón que me faz unha unidad de primero Galicia, pois non teño ni idea, se tedes vos idea, se xa tedes falado con outro lugar, que non falades entre vos, con outras maneras. No, no, o sea, a nivel de un común o formalmente no se debo debate. No se debo debate. A esa edad, bueno, pues porque ya se las pues, asambleas o ser participativas, pues cualquier persona que participe en el proceso puede proponer que se vea, digamos, ¿no? Y claro, a nivel personal, individual, sí que hay gente que lo tenga en perspectiva. Entonces, es de esperar, es de acabar que se vea el debate, ¿no? Una asamblea de ese común. Y no hay ningún tipo de contacto formal por parte de ese común. Con otros procesos municipalistas en relación a participación en candidatura más amplia de cada selección general, no se debe. No se debe. Sí, bueno, pues yo he estado compartiendo las reflexiones con otras mareas y en general todas se encuentran ahora mismo en un estado pues, de incipiente debate, en el mejor de los casos, porque están absolutamente desbordadas por lo que es el proceso institucional en este momento. Entonces, nosotros lo que hemos compartido en reflexiones, incluso las mismas reflexiones que están con la marea gallega, que se construirá al final el pueblo gallego, que va más allá de incluso las propias mareas, son debates incipientes hasta el mismo momento en el que estamos. Lógicamente, las elecciones gallegas son posteriores a las elecciones generales y esto de la marea gallega yo creo que se refiere tanto a las elecciones generales como a las elecciones autonómicas. En ese sentido, yo espero que las conversaciones de los sujetos políticos que forman parte de aquí en Galicia sean lo más satisfactorias posibles para construir esa marea gallega, porque yo creo que sería una gran noticia que el pueblo gallego se convirtiese en esa marea gallega para las elecciones generales, igual que lo espero, como decía antes, pues, el pueblo andaluz, o el pueblo catalán y el pueblo griego, ¿no? Es decir, que lógicamente el pueblo gallego no se presenta en noviembre, pero en cierta medida sí lo está haciendo. Entonces, lo que esperamos es que sigan todas las conversaciones, porque el diálogo lo va a resolver. Y hasta este momento nosotros no tenemos más información, porque en el momento, el 24 de mayo, como quien dice, lo robó. En ese sentido, recordía que el responsable de PNG aquí en Galicia también hizo esa oferta de abrirse a una unidad de izquierda. ¿Puede ser la ideología nacionalista una barrera para hacer algo común de cara a las generales o puede concluir también? Bueno, yo creo que eso, como decía antes, el 24M ha puesto muchas costuras, se ha permitido ver la realidad y que la necesidad es la unidad popular. Y creo que, evidentemente, hay que encontrar espacios de encuentro. Bueno, nosotros en Izquierda Unida somos una fuerza que federalista, pero abogamos por el derecho de autodeterminación. Y en ese sentido creo que es posible encontrarnos con la experiencia que hemos tenido en AVE, con ANOVA, ha sido un ejemplo claro de que se puede llegar a ese tipo de acuerdos. En todo caso serán los compañeros y compañeras de Galicia los que tengan que responder a estas preguntas cuando
consigan las conversaciones, pero el mero hecho de que ya exista un clima y que la gente entiende que la unidad popular es la solución, ya significa que hemos avanzado más del 50%. Y eso es para nosotros una muy buena noticia. Y otra pregunta sería si de cara a las generales se plantean llevar leyes al Parlamento o propuestas de ley, porque en el 24 han salido muchas mareas de gobiernos nuevos que proponen medidas que a lo mejor no están al alcance de los ayuntamientos, lo de los desahucios. Por otro lado, Europa también tiene sus limitaciones hacia los gobiernos nacionales. ¿Creen que con una marea ciudadana o con confluencia se puede luchar contra todas esas? Es lo que decíamos al principio. Yo creo que la propia dinámica local, institucional, cuando se vayan encontrando todas las mareas, con obstáculos de ámbito legal, que significa que las competencias están delegadas en unas instituciones supralocales, nos vamos a encontrar con la propia necesidad de ir configurando espacios de colaboración y cooperación más allá de lo local. Es decir, que todo empuja hacia esa unidad popular, incluso todo empuja hacia una unidad popular a nivel de la Unión Europea. Lógicamente, lo que pasa es que es ahora mismo totalmente precipitado hablar de esas circunstancias, pero lo que está claro es que vamos interiorizando la concepción de que juntos es como podemos luchar con más facilidad, y muchos de los elementos que tienen que ver con el régimen fiscal en muchos casos, y como tienen que ver con la banca pública, y como tienen que ver con la gestión de las viviendas por parte de los bancos privados, tienen una competencia claramente estatal. Y si resulta que no somos capaces de armar una candidatura de unidad popular para noviembre y gana de nuevo el Partido Popular, pues veremos cómo van a luchar contra viento y marea, nunca mejor dicho, porque van a luchar contra las mareas a todo trapo para impedir que se puedan hacer políticas alternativas y para sumir o intentar sumir a la gente en la frustración. Para evitarlo, la unidad popular y ganar el gobierno del Estado.